estamos una vez más, como todos los lunes, mi estimado Ricardo, aquí en su programa Territorio Cero. ¿Qué onda, mi Henry? Como siempre, es un placer saludar a todos los que nos ven a través de Hoy Contraparte, también a través de Contraparte.mx. Y bueno, también aquí al pilotazo. Al director de obras. Al director de obras, Beto Cue, que está siempre en control. El piloto del avión. El piloto, el pilotazo. Habíamos quedado que era John Travolta. Mira quién habla, dice. El John piloto Travolta. Aviador, ¿eh? ¿Qué tal? Como ahí DiCaprio, está. Como ahí Leonardo DiCaprio, ¿eh? Ahí luego le vamos a tomar una fotito y la vamos a subir para que ustedes la vean. Saludos al buen Beto. Vean ese comparativo, ¿no? Sí, claro, así como el que tuvimos. ¿Te acuerdas que le tuvimos el de Luis Miguel? El de Luis Miguel. Contigo, así, así lo vamos a hacer, ¿eh? Así vamos a hacerlo más adelante. Y también a Lalo que se encuentra. Ah, saludos a Lalo también. También está viendo la cuestión de redes. Batallando con mi apellido tan folclórico, ¿verdad? Tan fino. Tan fino. Tan fino, imagínate. Que nos manda y nos maneja aquí también todo lo que son las imágenes. Lalo, sí, saludos a Lalo. Programa. Lalo, el buen Lalo que está también aquí con nosotros. Y bueno, pues hay muchas cosas que hablar el día de hoy. Iniciar la semana, oye. Iniciamos. Oye, fíjate, yo tengo algo antes de que me adelante. Películas mexicanas. Pero ahora vamos a hablar de Día de Muertos, que es la celebración que se da en México y es lo que debemos, ¿cómo decimos? ¿Qué término será el justo? ¿Conmemorar? ¿Celebrar? ¿Acordarnos? ¿Recordar? ¿Cómo le pondrías tú esto de Día de Muertos? Hay que preguntarle a Minucia. Ah, sí. No, el Minucias, y ¿sabes qué? La pregunta que le hago esta noche, este 1 y 2 de noviembre, ¿se celebra? ¿Se conmemora? ¿Se festeja? ¿Se celebra? Ay, sé que preguntarle, ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Qué es el Día de Muertos? Realmente, bueno, ya para no lebrayarnos tanto en el tema, sí voy a hablar de eso. Y traigo unas 10 películas, unas sobre Día de Muertos, pero aquí en México, ¿no? Que, pues ya nos trajimos las semanas pasadas, mi Henry, que trajimos Halloween, sacamos Viernes 13, trajimos Chucky el Muñeco Diabólico, no. Ahora traemos algo en relación con Día de Muertos. Así es, películas. Unas conocidas, que hay una que sí me daba miedo a mí, de chavalón, Esa escena de las velas era tétrica, Sí, esa sí. Era como muy reflexiva esa que voy a, una de las que voy a decir, pero de eso venimos a hablar hoy, mi ¿cuál? ¿De Santo contra las momias? Contra las mujeres vampiros, ¿no? ¿Contra las mujeres vampiros? Sí, no, la de siempre, la de cajón. Pedrito Fernández y Tatiana en Vacaciones de Terror. Ah, Vacaciones. La de, también, ¿cómo se llama esa película? Una que salió. ¿Churra o buena? No, churra. ¿Por qué no se acuerda más de los churros, verdad? La churra, son, ¿no?, cosas elegantes. De esa película, que es de la película. Pero esa ya es gringa, Henry, estamos hablando de películas mexicanas. ¿Qué es la antítesis de la película? Ah, de la hipérbole. De la hipérbole. Ah, muy bien, porque si leyeron el Génesis y el Éxodo. El Éxodo. Creo que leí la Biblia, pero no toda, leí algunas partes. No, todas las películas, las de Capulina también, que sale con Pepito. Ah, con Pepito, no era Chabelo. No, sale Pepito también. Sale Pepito con Capulina y Chabelo. Ah, no, Chabelo. Chabelo. Caray, es que es el inmortal, perdón. No, disculpa, no, esto sí, se no, tiene sí, que ya decir. La pregunta que le hago esta noche, ¿Pepito salió con Capulina o con Chabelo? Ah, caray. ¿Quién se acuerda de qué? Oye, gente, vamos a decir ahora, películas mexicanas, Pepito y Capulina contra los monstruos. Ya no es Chabelo. Pepito y Capulina contra los monstruos. No, pero también Capulina sacó unas de terror, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Yo que me acuerdo de Capulina, el circo de Capulina. El circo. Ya cuando salía solo, ya no estaba Viruta, el circo de Capulina. A mí me llevaron en alguna ocasión, ¿eh? Sí, me llevaron en alguna ocasión al circo de Capulina. Pues Capulina era poblano, orgullosamente poblano. Pero lamento contradecirte, Henry, pero creo que el de Pepito era Chabelo. Sí, a lo mejor, Chabelo. A lo mejor ahorita buscamos con mi productor en Google. A lo mejor sí salió Capulina con Pepito en alguna, ¿no? No, o sí, con sí algún Chabelo. José, ¿no? No, sí, sí era Chabelo. Perdóname, por engrandecer el tema. La pregunta que le hago esta noche, ¿Pepito es con Capulina o Pepito es con Chabelo? Pero vamos a hablar algunas cosas de esto, mi Henry. Una de las películas, claro, de las películas de terror, obviamente hay que manejar eso, las tradiciones también se están perdiendo mucho aquí en México, de lo que era la Henry, el fin de semana. La ofrenda. O sea, yo no digo que esté mal, pero si vamos a comentarlo ya, ¿cuánta gente celebró el Halloween? ¿Cuántos de ustedes celebraron el Halloween? Sean sinceros, pregunta de sinceridad. A ver, productor dice, venme a los ojos y dime. No, yo no fui a ningún Halloween. Dice, ¿qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? me disfracé de Jason, dice. Pues sí, se han perdido mucho esas tradiciones. Sí. Por ejemplo, el de casa, poner las ofrendas también. Es lo que te iba a decir, ¿cuántos exacto. ¿Cuántos ponen ofrendas actualmente? Pero qué tal la pedí calaverita, ¿verdad? De Henry el Sonsacador. Pues sí, se ha perdido. De hecho, es muy raro ver ya casas o hogares en donde ponen esta tradicional ofrenda. ¿Recuerdas uno de los lugares acá en Puebla tradicionales? Es Huaquechula, en Atlixco, donde sí tienen la casa por la ventana, para poner ofrendas, altares.
Grandísimos, mi Henry. Pero también, como dices tú, hay lugares donde no se pone realmente... A lo mejor ya se perdió de generación en generación esta tradición, ¿no? Henry se come las hojaldras. Todas las hojaldras. Sí, dice mi Henry. Oye, oye, va a ser tu día, ¿verdad? Oye. Es día de las hojaldras. Oye, ah, las hojaldras. No, perdón, no, mi Henry. O sea, se ha habido mucha... Ha habido muchos cambios en las tradiciones, obviamente. También hay personas que se dan o se aventajan también de esas situaciones... De las personas que le, por ejemplo, aquellos que van a los panteones, que por lo regular... Oye, fíjate, se deben a las familias. Yo el sábado vi que le estaban llevando al panteón municipal mariachi, porque ves que hay mucha gente que también le van a... Yo me quedé, oye, pero ¿para quién será el mariachi? ¿Para los invitados? ¿Para el muertito? ¿Para los vecinos? ¿Para los ambulantes para que vendan más? La pregunta que le hago es, no, perdón, ya me volví a hacer marañas mentales. Marañas. No, pero sí, y de hecho es uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy también. ¿Qué va a hacer? Bueno, el arzobispo de Puebla ha dado a conocer también o invita a las personas que estén muy al pendientes al contratar o al querer que vaya a un sacerdote, porque luego muchos de los sacerdotes... Oye, ese tema que vas a manejar... Son falsos. Está... A ver si no saco algunos, algunos datos, algunos nombrecitos ahí, de antaño, con esto de los sacerdotes. Estabas escribiendo hace rato que... Yo me desvié del tema, ¿no? ¿Verdad? Creo que era para otra cosa. Para otro... No, el padre Maciel, bueno, hay que tener cuidado también con este tipo de sacerdotes, ¿no? Cuidado con el padre Maciel, ¿eh? Sí, no, el lavatorio de pies. Acuérdense. Vamos a palpar el pie. No llevar a niños. Sí, claro. Sobre todo, sí, no, porque no sabemos. Y como di el Sarchen del infierno. El Sarchen. A mi patrón le gustaban tiernitas. Tiernitas. Así. Entonces, así, por favor, hay que llevarlas con el padre Maciel. Pero fíjate, otra pregunta que tengo. La pregunta que le hago esta noche. ¿Qué flor le gusta más a usted? ¿La flor de muerto? ¿Flor de cempasúchil? ¿Flor de Nochebuena? ¿Flor de Puebla o flor rubio? Usted diga, ¿no? ¿Qué flor le gusta más? O las rosas, ¿no? O quizás simplemente te regale una rosa, ¿no? Hola. Hola, coliflor. Ah, caray, ah, caray. Ah, caray. Ella se fue. No, pero la flor es la que se come, la coliflor, come, con las semillas. Claro, claro. Perdón, qué río, así Vamos con el tema de los sacerdotes. Así es, pues resulta, vamos directamente ya con la información del día de hoy. Y bueno, resulta que ese fin de semana el arzobispo Víctor Sánchez dio a conocer que la sociedad poblana, a lo largo de que ha llevado esas tradiciones, ha optado también mucho por contratar a que vayan algunos sacerdotes, ya sea a sus casas, a hacer algunas misas, incluso como lo estábamos platicando hace rato, en los panteones, en donde se lleva este recordatorio, ¿no? De quiénes fueron, o de los familiares que pertenecieron, muy cercanos a nosotros, sí, que estuvieron conviviendo, y bueno, por todo este tipo de tradiciones que se dan y se llevan a cabo en la actualidad, pues siempre tienen esta parte de estar contratando a sacerdotes para llevar a misa. Sin embargo, hay que estar muy al pendientes porque luego por la misma... Ah, caray. Hay algo ahí como... Hay anomalías ahí. Hay anomalías ahí. Por la misma tradición que se tiene por parte de las familias, no nada más en Puebla, sino en todo México, pues los sacerdotes son las fechas en donde tienen más... ¿Más chamba? Más chamba. Están más saturados, aparte de las misas que hacen. Ah, caray. Y bueno, entonces hay personas que dicen, bueno, si los padres están... Oye, fíjate, yo iba a decir una barrabasada del tamaño de la cabina, iba a decir... Pues es cuando aprovechan para sacar dinero, ¿verdad? No, perdón, la palabra de Dios, Dios es amor, entonces, perdón, tienen no, que predicar si la palabra. Si hay personas que se dedican ya a trabajar de manera ilícita, se hacen pasar por sacerdotes. Es lo que digo, doctor, ¿eso cómo es? Se hacen pasar por sacerdotes, ¿sí? Se compran su vestimenta caray. De sacerdotes, entonces ellos van y les dicen a las familias que ellos pueden impartir misa y que oye, y toman a niños como en el Facebook de que los van a exorcizar y les dan santos guamazos. Qué bueno son la bueno, Dios mío. No. Los van a dejar totos a los niños. Tanto guamazo que le dan. Y según eso es exorcizar o quitar demonios. Les quitan demonios. Perdón, mi gente, ando con todo, basta. Andas con todo. No, sin embargo, sí, es un tema muy polémico, obviamente. Sí, claro. Hay muchas personas que les gusta llevar a cabo esas tradiciones por medio de la religión también. ¿Sí? Sin embargo, sí hay que tener cuidado, sobre todo, en qué partes contratan a los sacerdotes, ¿no? Oye, por lo regular se lo van a las iglesias, al seminario, ajá, pero sí, no buscar así, porque me lo recomendó fulanito, me lo recomendó perenganito. Oye, que ya el padre de la colonia ya está muy ocupado, está lleno de misas. Pues dile a mi cuñado, creo que fue ¿cómo se llama? Legionario de Cristo, pero se retiró joven, pero... No, pero tú llámalo, a lo mejor le sabe. Lo malo no es que vayan y se hagan pasar por sacerdotes. Y que se echen a los niños, eso no es lo malo. O sea, lo de menos, a lo mejor uno de los niños de los hijos que tengo, eso no es lo malo. Eso no es malo. Ah, muy bien. No, bueno, sí es malo, pues, pero... Pues traen hambre, no, pues si es malo, pues oye, no porque traigan hambre se lo van a comer. Lo malo es que empiezan a generar y empiezan a cobrar cuotas excesivas para dar misas. Ah, caray, entonces... oye, ¿cómo cuánto será?
Un aprox. Pues aproximadamente, no sé, pero sí se calcula que es unos 1,000, 2,000 pesitos. Dices, mi Henry, pues más o menos cuando, pues yo no tengo chambita y pues me lanzo de padre. Ah, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, pero sí, son este, buen son tarifas nivel que ponen muy altas. Ah, caray. Obviamente no es tanto para si es bueno o es malo que se hagan pasar por sacerdotes, sino que se juega prácticamente con la cultura, se burlan, sí, de las, claro, mismas sociedades. Sí. Y pues de esas tradiciones que se llevan a cabo, estas personas se pues agarran son gandallas y empiezan a hacer este tipo de actos en donde, bueno, prácticamente la gente confía, es una creencia, sabes, sí, que claro, la iglesia y la religión, sí, es una creencia muy grande. Y ya, ¿no?, sabes que como plática de borrachos jamás discutir de política, de deporte o de religión. O de la religión es casi casi. Exactamente. Ojalá no nos empiecen a atizar nuestros escuchas, televidentes, lo que tú quieras en Facebook, que nos estén viendo y digan, Henry, Richard, váyanse al infierno por estar diciendo infierno eso. Es que hay gente que es muy creyente también. Hay, no, que respetar, ¿no? Pero, claro, y lo único que estamos diciendo pues, es que sí deben de tener cuidado. Claro. Porque, por ejemplo, las personas son, que es, ¿maometanos? ¿Mormones? No, que son muy creyentes a la judíos, religión católica y todo eso. Pues también que sepan hacia dónde tienen que, sí, irse, claro, todo, ¿no? Que no haya estas distorsiones. ¿Por qué? Porque dejen, aparte de que les cobren las cuotas muy caras, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si los invitan a participar a una casa, que vayan a observar, vayan a ser ladrones también, que vayan a querer entrar a sus casas, que vean cómo están ahí las cosas. Entonces, las tradiciones, mira, acá tenemos del Día unas de Muertos, otras, mira, acá una ofrenda, así es muy bonito la tradición de Día de, sí, Muertos. Sí, claro. Es algo que nosotros llevamos desde generaciones pasadas. Nuestros ancestros. Nuestros ancestros. Oye, y por cierto, y entrando en una parte, en unos segundos serio, oye, fíjate, este año le toca la primera ofrenda a nuestro compañero Eric Bolio, le toca. Es la primera ofrenda, ¿verdad?, que yo creo que le van a estar poniendo sus familiares. Así, sobre todo para recordar estas, sí, partes, claro, ¿no? Creo que son partes de la vida social, sí, en donde, pues sí, es un juego de sentimientos muy grandes, ¿no? Es un juego en donde nosotros tratamos de recordar a todos aquellos personajes que fueron queridos por nosotros, y no nada más el medio de la farándula, ¿no? Porque también vemos que hacen mucho teatro, mucho alusive, se agarran de ahí de los actores. Sin embargo, también hay algo más allá. Los héroes sin capa, ¿no? Los héroes sin capa, algo más allá también, que son las personas que han estado cerca de nosotros, amigos, tíos, familiares, claro, hermanos, en muchos casos mamás. Y bueno, el que se estén jugando con esos sentimientos de las personas, digo, más allá. Y lo que se les cobra, como comentas siempre. Así es, ¿no? Creo que sí es algo que no tendría por qué estar, que no tendría que pasar. Vemos desgraciadamente estas prácticas ilícitas que hay en la actualidad, no tendrían por qué estar jugando con los sentimientos, más que nada es eso, ¿no? Jugar con los sentimientos de las personas que, bueno, lo hacen con este entusiasmo, con esta devoción, de llevar a cabo estas tradiciones como para que agarren otras personas y empiecen a hacer este tipo de actos. No sé cómo lo veas tú, mi Ricardo. No, pero es que también, chécate, mi buen Henry, también, como comentábamos, se debe respetar toda religión, toda creencia de cada persona, pero no por eso vas a empezar a, digamos, a cobrar o a cobrar en exceso, y aparte que no lo hagas bien, ¿no? Que no desarrolles bien tu labor, es lo como lo decimos, oye, como a burla, pero yo creo que se ha de ocurrir así, ¿no, Henry? Con el tema que traes de, chin, es que el padre está muy ocupado, no puede venir a oficiar la misa para los fieles difuntos. Pues dile a mi amigo, a mi vecino, a mi tío, se leyó la Biblia, así como nuestro presidente Peña, se leyó la Biblia 2-3 veces, no, menos 5, y pues medio ya se sabe el Éxodo y el Génesis, y pues algunas cosas del Nuevo Testamento, y unas piscaditas del Antiguo Testamento, pues tráetelo y quede acá el sermón, ¿no? Pero fíjate que eso, como lo dices tú, gente, tampoco no se debe jugar con eso, como se debe respetar, más no sacar, no, más no lucrar. Así es, y no lucrar. Y lucrar en exceso también. Creo que lo más importante, el no lucrar, el que no se viva o que no vivan las personas engañadas acerca de todo lo que hay, de esas tradiciones, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, hoy se celebra el día de... Ah, caray, hoy, de, 30 de octubre hoy. ¿Mande? ¿Hoy quién celebra? Hoy se lleva a cabo las celebraciones por todos los niños, por ejemplo, que no fueron concebidos. Ah, así es. El aborto, ¿no? Ayúdame a ver, el 28 fue el día para los accidentados, para los accidentados, ¿no? El 28 de octubre, que fue sábado. Ayer 29, no recuerdo, y no. Hoy dices que es el día para, bueno, aquellos infantes que pues no pudieron llegar,
o murieron a los pocos días, que bueno, se hablan de que vienen con esta pureza, que no hay nada. Hoy se lleva a cabo estas celebraciones, ya los días más grandes, el 1 y 2, sí, los que fuertes, es los más fuertes, el miércoles, ¿no? Y el jueves. Que por cierto, ahí pasa algo muy curioso, ¿no? Se han querido, siempre se ha habido esos respetos para llevar a cabo esas celebraciones. Son días en donde también hay suspensión de labores en la educación, sobre todo. Ah, caray, espera, voy a ir a mi trabajo. Oiga, patrón, dijo Henry en el programa que se tiene que suspender. ¿Por qué vengo yo? Pero, no son días obligados, o sea, no son días obligatorios. No, no, cállate, dice yo que... No, shh, no son días obligatorios, sin embargo, por estas partes también de tradiciones y culturas que llevamos, hay estos respetos de sectores sociales para decir, ¿saben qué? ¿Se va a trabajar? ¿No se va a trabajar? Por ejemplo, en muchas escuelas... Fíjate, yo sé que me voy a desviar mucho del tema, pero el Beto se puso ahorita un video, como que me sentí... ¿Te acuerdas de ese video que decía, este es mi país, y este es mi... Es que se puso un video el buen Beto, como que anda motivado, ¿eh? Anda motivado el día de hoy. Gente buena, que trabaja, que lucha y que sigue. No, perdón, puedes seguir, Henry. Pero es que el video que puso Beto me motivó, mira, este es mi país. No, sí se lleva a cabo esas celebraciones, ¿no? Y sí hay que saber... Y preguntarle también a la gente que nos está viendo a través de Contraparte, ¿quién en verdad lleva a cabo las celebraciones? ¡Qué buena pregunta hiciste! ¿Quién lleva las celebraciones tradicionales? Las perradas están de a peso, ¿eh? Hijo. De la ofrenda, de comprar la hojaldra, la fruta, la comida. Bueno, hay muchas hojaldras, pero no son las comestibles. Y la otra parte también, ¿quiénes son los que llevan a cabo entonces los festejos norteamericanos, que es el famoso Halloween? Fíjate que también me... En el Facebook estaba viendo un comentario. La verdad me dio mucha risa, pero a ver tú qué opinas de esto que decía un compañero. Decía, mandarinas, cañas, decía el compañero. Ya chole, que le pongan mejor taquitos al pastor, cerveza, alcohol, algunas ofrendas. Dicen, si yo veo las naranjas y las cañas me vuelvo a morir. Dicen, así decía el compañero. Yo sabes qué le puse, Por eso me puse a entrar al Face, por comentarios como ese, pero como que decía, oye, tú siendo sincero, a ver, vamos a hacer una reflexión. Tú, Henry, que ojalá no ocurra en muchos años, ya no estás en este mundo. ¿A ti qué te gustaría que te pusieran en tu ofrenda? ¿Sí te gustaría las naranjas, las cañas, No, la verdad. Bueno, las mandarinas. ¿Qué más es lo que, a ver, ayúdenos, a ver, mandarinas, qué más es lo que ponen de cajón productor? El pomo sí lo bueno, ponen. Ese sí, no se olvide. Pero en las... También no me vayan a poner los famosos cachorros, ¿no? qué bueno que eres sincero, ya que estamos en exceso de sinceridad. Exactamente, ¿por qué? Porque es así decir, el compañero tiene razón. Es que es a lo que vamos, ¿no? Del Día de Muertos. Se supone que las tradiciones te enmarcan a que tienes que ofrendar algo que le gustaba al difunto. Claro, se supone que, ¿no?, así debe de ser. Te tiene que ser comida o cosas que a él le gustaban, pertenencias incluso. ¿Qué tal si...? Yo no conozco a nadie en el mundo, pero puede haber a lo mejor alguien que no le guste el mole, ¿no? Y te ponen ahí tu platote de mole. Pues, por ejemplo, yo soy una de las personas que no como mole, ¿no? ¿Y qué tal si en tu ofrenda, Henry Sánchez, foto de Henry ahí junto a Luis Miguel, mole? Y un mole poblano, ¿no? Es que eso decía el compañero en Facebook y me dio mucha risa, pero dije, no, pues sí tienes razón. Así decía, ¿no? Me ponen mandarinas, cañas, pues me vuelvo a morir, dice, bueno, la mitad al pastor, cerveza, lo que le, como estamos diciendo, lo no, que te unos gustaba. Taquitos estaría bien, unos, ¿no? Unos taquitos, ¿no? Por ejemplo, O tu máscara, ¿no? O tu máscara, ¿no? O la máscara, ¿no? Claro. Es que tiene que ser así, tiene que, por ejemplo, si nos abordamos a la época del origen de las tradiciones de la ofrenda en México, lo estamos viendo que los prehispánicos lo que hacían era que en la... Oye, pero antes hacían el baile del sol. El baile. Pero lo que se hacía en ese entonces era poner pertenencias de la persona que estaba difunta y también ponía todo aquello que les gustaba, ¿no? Lo que era típico tradicional de él. Claro, pero... De ahí se han venido dando muchas... La diosa cempasúchil llega. Por ejemplo, yo quisiera preguntar al público que nos está viendo, ¿no? Esta flor de muerto que se pone A ver, la pregunta que le hago, quinta pregunta esta noche, ya estoy cayendo gordo. Ya estoy cayendo gordo. ¿Cempasúchil qué es? ¿Es una flor? ¿Era una diosa azteca? Era una diosa azteca. Era una manera de estornudar. ¡Cempasúchil! ¡Salud! ¿Qué cempasúchil de dónde proviene o qué? O que nos diga. Los vocablos. Si estamos bien. Búsquenlo en Wikipedia si quiere, también. Sí, lo pueden buscar en Wikipedia. La diosa cempasúchil a lo mejor era. Al final, nosotros vamos a decir algunas. Pues, algunos datitos. Algunos datitos de como Armando Hoyos, ¿verdad? De lo que significa poner, por ejemplo, las velas.
¿Qué es el color de las velas? El color de las velas también es muy es importante en esa tradición. Que digo que se ha venido transformando, ya variando todo, ¿no? Porque ¿qué tal si a ti no te gustaba la hojaldra, pero te la ponían por hojaldra? No, no es cierto. Por ejemplo, a ver, la famosa hojaldra. Quita si no a ti no te gusta. Que, no, aparte que no te gusta. ¿Pero qué es una hojaldra, no? ¿O por qué este pan típico del Día de Muertos? ¿Por qué no se venden en otras temporadas del año? ¿Qué precisamente? A lo mejor a ti se te antoja en abril una hojaldra. ¿Una hojaldra? Del Día del Niño. Vente, mijo, vas a comer hojaldra. Pastel, no. ¿Qué pastel quieres? No. Hojaldra. ¿Pero qué significa? ¿O por qué vamos a estar, ya diste tema, de aquí para el Día de Reyes. No, vamos a estar diciendo lo mismo, pero con rosca. Pero va con la rosca de Reyes. Igual con la rosca, vamos a estar diciendo. Por ejemplo, es que a muchas personas no sabemos ni por qué funciona, ni por qué lo compramos. Solamente lo consumimos. ¿Lo consumimos? ¿Sí? Ah, ¿sí? El pan de muerto, la hojaldra, ¿no? Vamos a comprarlo porque es tradición. Y lo venden en todas las panaderías. No, pero en la prehistoria no había pan, no había hojaldras. Creo que no había ni luz. No había velas. Entonces, ¿cómo? No había ni taquitos al pastor. No había ni tacos al pastor. Sin embargo, se acomodaba. Pero con sí había. No. Pero sí había estas partes de estas tradiciones de ponerle semillas. ¿Semillas? Pues que éramos pájaros. Éramos pájaros. ¿Al piste? No, pues era todo lo que se consumía en esa época. El hombre águila, ¿no? Dice. El famoso incienso. Así es. También porque se pone. Pues todo eso lo vamos a tener más adelante ya. Que en el ya nos picamos en el tema, ¿verdad? Pero lo vamos a meter en el último bloque también para que la gente sepa y conozca acerca de esto. A la gente que también estudia, tenemos a muchos estudiantes también que nos ven. ¡Ah, caray! Por favor, estudien, échenle ganas. Y no terminen como nosotros. Terminando estudiando comunicación y haciendo el ridículo de televisión. Vamos a dar esos temas porque también luego les piden de tarea, ¿no? ¿Qué es la flor de cempasúchil, no? ¿Qué es la hojaldra? ¿Qué es la hojaldra? ¿Por qué las velas? ¿Qué es lo que se le tiene que poner? ¿Por qué los escalones? ¿Por qué calabritas de chocolate y no de azúcar? ¿Por qué chocolate? No es consumista eso. Así es. Pero todo esto y más vamos a tenerlo más adelante aquí en Territorio Cero. Vamos rápidamente, un breve corte y regresamos. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que sin duda tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros. Señor Gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el Gobierno Federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió. Pero que le reconocemos el trabajo siempre, desde el primer minuto, en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el Gobierno Federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento, pónganse a trabajar. Salúdenos, por favor, a sus papás, mamás, a su familia. Contento de regresar. Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Ya estamos de regreso aquí en su programa Territorio Cero. Se escuchaba del detrás, ¿verdad? Detrás de cámaras. Creo que nos salimos más motivados, ¿verdad? Salimos más motivados, no sé por qué.
No, sin embargo, bueno, ya quedamos que al final, en el último bloque, vamos a dar esos significados. En nuestro bloque anterior. Porque, por ejemplo, hay muchos que ponen escalones. Ah, también, las en Guaquechula, en Guaquechula. Ponen las ofrendas escalonadas. Así es. Pero no sabemos cuántas son, ni qué significa cada escalón, o por qué unos ponen uno, altares. Dos, esos altares que están. Pero todo eso lo vamos a tener más adelante. Sí, qué bueno. Tenemos aquí la información. Pero bueno, vamos también con otra parte, ¿no? De que es una tradición también mexicana, que es el cine mexicano. Sí, claro, ¿no? También. Porque estuvimos, Henry, estuvimos hablando, la pasada semana, el viernesito, es más, creo que toda la semana pasada, que no, que Jason, que Freddy Krueger, que Chucky. Claro. Pura tradición, las de Saw, pura tradición gringa, ¿no? Hoy traemos unas películas mexicanas con referencia al Día de Muertos. Chécate nada más. El ambiente festivo es donde quedamos. La pregunta que le hice al principio esta noche. ¿Día de Muertos se conmemora? ¿Se celebra? ¿Se festeja? ¿Realmente Día de Muertos qué? ¿Se acuerda uno de los de parientes, amigos, gente que falleció, que quiso mucho? ¿Realmente qué? Es para empezar, ¿no? Es la primera pregunta que dejamos ahí sobre ¿qué Día de Muertos qué? ¿Festejamos, conmemoramos, celebramos? Nos acordamos, ponemos ofrenda, pues, ¿realmente qué es? Es la primera pregunta que debemos resolver, ¿verdad? El ambiente festivo tiene en todas partes. El pan de muerto, el papel picado, las calaveritas de azúcar y las flores de cempasúchil, como decíamos, inundan nuestro alrededor para celebrar el tradicional Día de Muertos. Bueno, acá comentan qué celebración, ¿no? Esa es una gran pregunta que queda ahí volando. En el cine, como dice Henry, abundan las historias de terror y aunque pareciera, como decimos, que solo Estados Unidos ha aprovechado estas fechas para crear películas emblemáticas, como hemos dicho, varias: Halloween, Viernes 13, Chucky el muñeco diabólico. Mira, acá tenemos Capulina y Pepito contra los monstruos, ¿no? Así es. Ah, no, perdón, era Chabelo, perdón. En nuestro país no nos quedamos atrás. Chécate nada más. Pero más que cintas de terror, porque sí es cierto esto, chécate. Tenemos algunas que han tomado como base esta celebración para desarrollar sus historias. Incluso algunos cineastas extranjeros han quedado maravillados con esta tradición, que hace sentir a los vivos en una conexión directa con sus muertos. En donde resaltan, chécate, los ritos, las danzas y las ofrendas. ¿Qué película? Vamos a empezar con las películas. ¿Cuál es? La primera, la número uno que traigo, ¿eh? Yo te soy sincero, yo cuando la vi, la verdad, es que fíjate, si te das cuenta del cine estadounidense al cine mexicano, las películas mexicanas referentes al Día de Muertos, no es tanto que salga, hay el fantasma, o hay el susto, o hay el payaso como eso, ¿no? Sino que son más referentes a hablar de la muerte, o sea, más reflexivas. Por eso esta primera película que traigo, chéquense, del año 1960, a ver, productor, si tú la viste. Macario. Con Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso. Oye, que... Actorazo, ¿eh? Y era un jovenazo, sí, claro. ¿Recordarás esa película cuando...? Santo y Blue Demon contra las momias. Ah, mira, ahorita, productor. No, esa déjale, productor, porque tenemos uno de cine mexicano, va relacionado. Chécate, Macario, recordarán en la película cuando la muerte, se quería comer un pollito, ¿no? Y está ahí con la muerte y no se da cuenta. El buen Macario. Y bueno, y recordarás que como Macario le ofreció de su pollo a la muerte, como favor le dice, podrás tener el don de curar a la gente. Que luego ya se hizo una faramaya de pueblo, ¿verdad? Que era con una agüita mágica, que qué tiene este Macario que salva a la gente. Chécate, era algo enigmático, porque si la muerte se paraba, cuando una gente estaba a punto de morir, la muerte le decía a Macario si podía vivir o no vivir esa persona. Dependiendo del lugar en la cama donde se pusiera, si en la cabecera o a un lado, ¿no? Y de ahí, pues Macario dice, pues era una persona austera, ¿verdad? No era de millones el buen Macario, ¿verdad? Entonces dijo, pues de aquí productor hago negocio, ¿no? Mira, ahí tenemos a Macario, mira. Ahí está Macario. Oye, cuando se encuentra la muerte, dices, ahí Dios mío. En blanco y negro. Ah, en blanco y negro. Oye, y la escena del final de las velas, que las velas eran la vida de cada persona. Ajá. Y que la vela de Macario ya estaba muy chiquita. Y ya estaba casi a punto de apagarse porque ya iba a morir. Porque cuando se apagaba una vela, era cuando alguien fallecía. Mira, acá tenemos a Maya, acá rondando por el pueblo Macario, mira, bien feliz. Y ahí se le aparece la muerte. Fíjate, y es lo que te digo, no hablan tanto del típico susto de Scream o de actividad paranormal o el fantasma. Sí, donde hay asesinatos. Ajá, y mucha sangre. Que es lo que, bueno, y es que fuera voraz. Es lo que está, la diferencia entre las películas mexicanas, claro, y las películas extranjeras, son más, ¿no? ¿Cómo te digo? Más, no sé si con el tema de la muerte, o sea, lo tratan desde otra percepción. Sí, yo siempre he dicho, en México el cine que se ha hecho acerca sobre el Día de Muertos, que se habla sobre este tipo, lo manejan como que con un poco de respeto, no se van más allá
de lo que podemos ver en una película de Hollywood. Macario. ¿Y te acuerdas que así hablaba la muerte? Macario. Macario, recuerda. Es para hacer este poder que te concedo, es para hacer el bien. Y Macario, pues saca. Mira, mira, ahí está. Chécate. Y pasan una escena muy interesante donde una persona le iba a disparar y decían que era este. O sea, él es Dios, ¿no? El que salió. Y otra Dios. Persona que según le iba a disparar y todo. Y según era la muerte, era el diablo. Mira, chécate. Mira, vamos a verlo, mira. Una acción. Tú sabes que yo no he querido nada para mí solo en toda mi vida. Entonces este deseo, para ti es un animalito muerto, apenas un pretexto para hacer que yo me porte bien. Es Eugenio Derbez. Acá dice nuestro productor si es Eugenio Derbez. Oye, pues entonces tiene 8 vidas, Eugenio Derbez. Todo el hambre de mi vida, todo lo que he dado, todo lo que no... ¡Cállese! No me interrumpa, dice. Perdóname. Este es el pollo, el famoso pollo. Yo sé que puedes perdonarme si tú quieres. Yo no quiero convidarte, no quiero... Mocos. Ah, sí. ¿Cómo es? Una escena ahí. Una escena trágica, escena fíjate, de Macario. Fíjate, es una película muy recomendable para estas fechas, ya que se está hablando mucho de Coco, de esta película de referencia a Día de Muertos. Esta de Macario, como dices tú, a blanco y negro, de los 60s, pero es muy buena. Muy, muy buena, muy buena. Digo, siempre las películas que hablan de muerte en México, o las películas mexicanas, lo que estamos diciendo hace rato, sí. Son, siempre tienen como que ese respeto a, ¿no? ¿No? A las tradiciones, a la cultura. Y te deja pensando, como que sí te da como otro tipo de... Ponte que no de miedo, pero sí te da como, te deja pensando incertidumbre. ¿No? Así es, o sea, no es tanto de ver como de Goya ni nada. Ah, y que la sangre ahí. Y que la sangre. Y que sale Jason. Sí te dejan como que esa parte de la historia de, bueno, ¿qué pasa con los muertos, no? Claro. ¿Qué es, por ejemplo, traes otras más adelante? Sí, fíjate, no confundir con Tizoc de Pedrito Infante. No, ese es Neña Lena, mangane, mangane, a te quiero. No, ese es otro. Ese es otro. Ese es Pedrito Infante. No, ya esa referencia ahí del amor, ¿no? Sí. Oye, también tenía otras de López Tarso, pero esas no son de... son de miedo, no pero de miedo. Es que ¿te acuerdas del hombre de papel cuando era mudo? Y sale Titino. Titino. Sale y, hola, amigo Adán. Ese era bueno el Titino. Chécate. La momia azteca, 1957, unos 3 años más atrás. Atrás. En una cinta poco recordada, porque la de Macario sí fue de las más, y digamos, mexicanas. Son de, es más, las van a pasar en la tele estos días. Más reconocida, sí, de hecho lo tú pasa. La vas a ver en Canal 9, en Canal 3, la vas a ver en la tele abierta Macario estos días. Y es más, con tus palomitas ahí viendo. Hasta repetidas, ¿eh? Dice Henry, yo quiero ver la escena de las velas que dice el Marucha. Dice, esa del final, que se apaga la vela. Chécate, aborda de una forma muy poco apegada a la tradición el tema de las, como dices tú, festividades prehispánicas por el Día de Muertos. Es que sí, en México se trata estos días de manera más ancestral, más prehispánica. Como que en Estados Unidos es como, no sé, es como que no tiene historia la celebración. Como que sí tiene sus personajes y su faramaya y sus... ¿Cómo te decimos? Tiene hasta caricaturas y todo, pero no tiene tanta tradición o tanta historia como acá en México, el Día de Muertos. Como dices tú, el rango prehispánico. Chécate, aquí el doctor Almada, descubre que su novia es la reencarnación de una doncella azteca que fue sacrificada por amor y cuyo cuerpo se oculta en la pirámide de Yucatán, esta de la momia azteca. Pero al profanar su esqueleto, la momia despierta y comienza la historia de terror. Y no es Tutankamón, ¿eh? No, es la momia azteca. Y no es la momia de Hollywood que vemos, ¿no? Sí, mira, de la momia azteca del año 1957. Tenemos otra, chécate esta, Mictlán, perdóname, es que yo soy alemán. Mictlán, 1969. En esta cita de Raoul Kaffner, muchos críticos de cine ven una clara referencia a la tradicional celebración de Día de Muertos. Cuenta la historia de un joven aristócrata cuya familia no respeta las culturas originarias por las que él decide adentrarse a ese mundo. ¿Cómo? Mictlán. Atraviesa la muerte y el renacimiento tras haber consumido peyote. Como Jim Morrison, entonces. Como Jim Morrison. Esa película también muy famosa, que salió de The Doors. Claro, de Oliver Stone. Sí. O cuando en los Simpsons echan el peyote. Homero piensa que son zanahorias y produce peyote y lo venden las tiendas. Así. Chécate otra de las que tenemos. Esta es poblana, la leyenda de la Nahuala. La leyenda de la Nahuala. 2007. 2007 no es tan lejana. No. Que por cierto, esta película se metió a un concurso. Así en es. Fue ganadora.
Y de ahí tuvo este... Sí, sí, acá en México hacemos muy buenas cosas, también los poblanos. Por cierto, caray, que fue una escuela creada por, bueno, en ese entonces alumnos, ahorita ya exalumnos, pero... de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso, obvio, para que veas que no nada más hacemos spots. ¿Spots? ¡Esparza! No. Con, no, también no, hacemos para que vean cosas. Que sí hay trabajos muy, claro, muy buenos que ha sacado la Benemérita. Mira, acá la tenemos, esa acá, es mira. Es una de ellas. Chécate, esta cinta animada está colmada de referencias al Día de Muertos también. Rescata una tradición originaria de Puebla. De qué chula es Puebla. ¡Qué linda! ¿Dónde se dice que una casa abandonada es habitada por una bruja conocida como la Nahuala? La Nahuala. La Nahuala. Hace años esta mujer se habría llevado el espíritu de dos niñas y busca un tercero durante el Día de Muertos. La leyenda de la Nahuala. Pues es del 2007. Oye, 10 años va cumplido, ya cumplió. El 31 de octubre. Ya cumple 10 años la leyenda de la Nahuala. Mañana cumple 10 años, sí, esta película. Y todavía sigue dando mucho de qué hablar. Claro. Y por cierto, Ana, ya estos personajes... se han ido a otras historias, ¿no? Tenemos también el de la Llorona. Ah, claro. ¿No? Que también se... Fíjate, que salió. A ver si todavía el viernesito, ya sé que ya pasamos ya de muertos el viernes, hay que traer personajes emblemáticos. Así como trajimos que Jason y que Freddy Krueger y Chucky, también hay leyendas en México como el Charro Negro, la Llorona. No, y aquí en Puebla hay mucho. Por ejemplo, el de la leyenda de la Nahuala. La Nahuala. Esta parte es típica aquí de Puebla, ¿no? Uh-huh. También, o sea... El Callejón del Beso. Ah, no, ese no, ¿verdad? No, es en Guanajuato. No, pero perdón. Por ejemplo, este tipo de películas, volvemos a lo mismo, te dan a conocer uh-huh. una parte totalmente diferente del Día de Muertos. Que digo, no es tanto de susto como tú lo dices, porque, sí, por ejemplo, vemos... Más visual, es, ¿no? Más visual, sino... No es más, te más dan visual. A entender un poquito de la cultura que claro. tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la leyenda de la Nahuala hacen esta comparación de sucesos de Puebla, pero también le meten un poquito de estas tradiciones de México, ¿no? Como debe Está de ahí ver. Uno de sus personajes también, este dragón que es el famoso alebrije, que también lo sale ahí y es... forma parte de los personajes principales de esta película, ¿no? Sí, fíjate, también ahorita que estamos hablando de esta película nueva que salió Coco, dice, de las críticas que he escuchado son dos. Una, ¿por qué el perro no le pusieron algo más mexicano? Firulais, ¿qué te gustaría? Huesos, como, huesos. No sé, otro nombre más mexicano, ¿no? Pancho, lo que tú quieras. Dice que le pusieron Dante al perro. ¿Dante? Pues ¿cuántos Dantes sabemos en México? Dante Alighieri era mexicano, me imagino yo, ¿verdad? Así es. Y dicen también que antes de la película tienes que echar un corto de 20 minutos de Frozen. Entonces, si puedes llegar tarde a tu película, mejor, ¿eh? Sí, para ver a Coco. Si a los que no les gusta ver a Frozen, pues lleguen 20 minutos tarde. 20 minutos tarde pero para los ver que esta. Lleven a la... Está muy recomendable, ¿eh? Esa es la de Coco. La de Coco, que hace mucha referencia a Pedrito Infante, ya sabes, de... ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene loco, querido amigo? Bueno, sí, pero... Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Te vi sin que me vi... No, perdón, seguimos con las películas. Pero sí, son películas muy buenas. Bueno, ya hablamos de una película poblana que... muchos no querían verla, ¿no? Decían, es una caricatura. Sí, como es que una la hacían menos, de ¿no? niños, Tenemos ese... Pero te digo, aquí lo importante somos es... Somos a veces malinchistas. Ver, ahora sí, la diferencia que hay entre el cine de Estados Unidos y el cine de México con todo lo que viene englobado el Día de Muertos y este tema, ¿no? Que es muy importante, totalmente diferente. Amorcito corazón. Bueno, pero es, no, no canta es, esa. Es una leyenda. Sí, es una leyenda. Pedrito Infante. En pero el tenemos 57, más, ¿no? Falleció Pedrito. No, chécate, el libro de la vida, 2014, hace tres años. Es la más reciente. De acuerdo, tampoco es una cinta netamente mexicana, la del libro de la vida, pero fue producida por Guillermo del Toro. Es un director mexicano. ¿Te acuerdas del laberinto del fauno, de Cronos? Oye, esa barbita, ¿verdad? Que se dejaba como de 20 días, memo de Guillermo del Toro. Y dirigida por Jorge Gutiérrez, en la que se cuentan las aventuras de Manolo. Un torero enamorado de María. ¿Quién tendrá que decidir entre su familia y su pasión? Su pasión es la música, de Manolo. Antes de elegir qué camino tomar, se embarcará por una gran aventura que tiene como marco la celebración del Día de Muertos en México. Manolo. Esta es la del libro de la vida, ¿eh? Oye, me acordé de Manolo, Jolines. Manolo. Oye... Santiago de Compostela, dice, mira nomás, ¿eh? Mira acá también, ya nomás, ¿eh? Ya tenemos el tráiler, mira. Hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Ah, mira. Y hace mucho tiempo... Según Sammy. ...ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos. ¡Churros! ¡Churros! ¡Churros, mira los churros! ¡Churros glaseados! ¡Churros los espíritus visitan nuestro mundo y puede suceder cualquier cosa. Ay, mira eso. Dos mejores amigos. Mira, está Manolo. Mira nomás a Manolo.
perros. O sea, por diversión. Es clásico, obvio, ¿no? Ahí se inspiraron en Peña Nieto, ¿no? Claro. Dice, estamos a punto de aterrizar. Estamos a 5 minutos. A 1 minuto, no, menos 5. Hacemos una apuesta. Se respeta la película, mira nomás, el libro de la vida. Que María se casará con Joaquín. Fíjate que me habían dicho una también. Por las reglas ancestrales. La de Caifanes. La apuesta pero no, está dicen hecha. Dicen que tiene referencias hacia la muerte, la de los Caifanes. De los, es de los 70. Dios con Chávez. Arréglame esto rápido, viejo amigo. Mira. Polinés, Manolo. Juro, con todo mi corazón, que jamás dejaré de amarte. Pero fíjate que también tiene. Que también el Toreo es mucho hacia España. No es tan. Sí es mexicano, pero también es español. ¿Dónde estoy? Bienvenido a la tierra de los recordados. No intentes asimilar todo a la vez. Dale vida a Guillermo del Toro. Esto es increíble. Fiestas épicas todos los días. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, mi Henry? ¿Cómo quedaste? Y si ya quiero verla al cine otra vez. No, ya salió. No, ya salió, pero fíjate que es una película muy buena y volvemos a hacer esa referencia. ¿Cómo es que en México se toma esta parte con respeto, pero más allá de todo esto, de lo que estamos hablando del Día de Muertos, es también el cómo nosotros vemos a la muerte, ¿no? Claro. Y sobre todo, por ejemplo, esta película que acabamos de ver. El libro de la vida. El libro de la vida, en donde te establece un recuentro, ¿no? De cómo él se muere, ¿no? Lo matan para poder entonces salvar la vida a su Manolo, mala, ¿no? Jolines. Fíjate, tenemos otra, cambian hora de caricatura. Chécate esta. ¿Tú no viste alguna vez esta? Día de Difuntos, del año 1988. Sale la crema innata del cine mexicano, chécate. En la cinta actúan Héctor Suárez. ¿Se acordás de Héctor Suárez? El no hay mano, no hay mano. Uy, no, no, ese. No hay mano. Fernando Luján, un galanazo. Manuel Flaco Ibáñez. El Flaco, pura cosa fina. Carmelita Salinas. Diputadaza. Y chécate, así que ya se imaginarán, ¿verdad? Ah, la diputadaza. En la película de Luis Alcoriza, el licenciado Talamantes va al panteón el Día de Muertos a colocar una cruz en la tumba de su madre. Ahí convive con otros asistentes que conmemoran a sus deudos. Entonces imagínate, Héctor Suárez, ya nomás, ahí está Fernando Luján, ahí sale, no hay mano, uy, ceñito, no hay ceñito, no, él no hay mano. Entonces tenemos eso también, Día de Difuntos del año 88, fíjense, acá tenemos a Fernando, ahí está, Pedro Güemes, Chattanooga, mira, chécate nada más, Chattanooga, Fernando Luján, Carmelita Salinas, esta de joven también, si la ve. Comanche, ¿no? Es el que está ahí en el Comanche, ¿no? Sergio Ramos, el Comanche, lo tenemos ahí también. Chécate nada más, ¿eh? Esa película, Día de Difuntos del año 80. Flaco Ibáñez, mira, este el Flaco Ibáñez. Nos salta el de cajón Héctor Suárez. Héctor Suárez tiene que estar, mi Henry, ahí. Tenemos que encontrarlo. Mira. Oye, se ve que fue grabado en VHS, mira nomás. Ahí tiene todo el... Ahí están grabando, mira. Y Hi-Fi dice. Dice, en VHS, dice. Mira, ahí está Carmelita, nuestra diputada de joven. Flaco Ibáñez, ahí lo tenemos. Pero nos salta el de cajón, muchachos. Héctor Suárez. Héctor Suárez. Héctor Suárez tiene que salir triunfal ahí también, ¿eh? Dicen que salió en su película ahí en el panteón de No hay mano, dicen. No hay mano. Chéquense. Otra película, ¿quién es mi Henry? Traemos más. Bajo el volcán del año 1984. Una más para cerrar el programa. Para cerrar nuestra sección de películas del cine mexicano. Ahí tenemos todavía, mira, ahí está mi Flaco Ibáñez, Comanche, conviviendo con la señora, un traguito. Entre la señora, dice, para el susto. Dice, mira, no saques flaco a mi mamá. Chattanooga, mira, pura crema innata de ahí del cine mexicano, chécate. Pero nos salta el de cajón, ¿eh? ¿Qué se me hace que Héctor Suárez nomás nos timaron, eh? Nos timaron, dice. Chécate, ya para cerrar, Bajo el volcán, 1984. No forma parte precisamente de la cinematografía nacional, debido a que la respalda un estudio norteamericano, como era la de Coco, ¿no? Uh-huh. Pero para muchos, esta cita imprime el deseo de otras culturas por entender la fascinación que el Día de Muertos produce entre los mexicanos. Cuenta la historia de un cónsul británico, fíjate, en el pueblo de Cuanahuac, México, durante la fiesta mexicana del Día de Muertos, esta de Bajo el Volcán, año 1984, ¿eh? Tenemos variedad, ¿eh? De películas mexicanas, ¿eh?
Pero yo me quedo con, oye, fíjate, yo no la he visto, pero con tal de esta clase de crema y nata que sale, la voy a ver la de Día de Difuntos. La de Día de Difuntos, así es. Para ver a Carmelita Salinas desenvolverse con el Comanche, con Chattanooga, con Flaco Ibáñez, eso hay que verlo. Así es. Pues bueno, ya tenemos parte de este repertorio de las películas mexicanas. Un poquito, que una embarradita. Día de Muertos. No vean, Macario es la recomendable, Macario. Vean películas mexicanas, son muy buenas en verdad. Te hablan de otro sentido sobre lo que es el Día de Muertos. No, pero bueno, ese es Territorio Cero. Me falta la cachucha y la bisagra. Y la cachucha y la bisagra. Ese es Territorio Cero. Nosotros vamos rápidamente un breve corte y regresamos aquí para dar detalles acerca de los significados de las tradiciones y de las ofrendas del Día de Muertos aquí en México. ¡Regresamos! El planeta nos sacudió la conciencia y entre los escombros encontramos rostros generosos, desinteresados, solidarios y dispuestos. Nuestro corazón es más grande que cualquier adversidad. Somos más fuertes de lo que creímos. Todos ponemos a Puebla de pie. Combate frontal contra el robo de hidrocarburos. El grupo de coordinación Puebla Segura asume el compromiso de conducirse con legalidad en el combate a los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. De enero al 24 de septiembre de 2017 se llevaron a cabo estas acciones. Puebla Segura. Qué bueno que sea Puebla el punto de partida de la configuración de un verdadero sistema nacional de protección de datos personales. En este tema de la protección de datos personales es fundamental para salvaguardar nuestra seguridad personal y la de nuestras familias. Esa es la idea de estos foros, abrirnos a la sociedad y que la sociedad y el gobierno trabajemos de la mano. Hoy es el tiempo de que México esté junto. Ponernos en los zapatos del otro cuando está en un momento de necesidad es un valor de la familia poblana. El gobierno de Puebla y el DIF estatal te invitamos a ser solidario con los demás todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Octubre, mes de la solidaridad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. Ya estamos de regreso aquí en Territorio Cero. ¡Floriano! Ya en el último bloque, ya finalizando. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte, Henry? Dando el cierre. ¡Ah, es un zángano, Henry! Y bueno, ya quedamos traumados con las películas mexicanas, sí, aquí durante el corte, ¿verdad? Sí, oye, la de Macario la recomendable. La de Macario la recomendable. ¿Con qué vamos a acabar, mi Henry, verdad? Ya, pues bueno, como les habíamos comentado, tenemos también que dar estas partes de las tradiciones del Día de Muertos. ¿Por qué las ofrendas? ¿Por qué tenemos esos escalones? ¿Por qué las velas? ¿Por qué flores? ¿Por qué la flor de cempasúchil? Y vamos a iniciar con esta, vamos rápidamente, tenemos ya muy poco tiempo también. Uh-huh. Obviamente para que sepan y conozcan acerca de las tradiciones que existe año con año aquí en México sobre este Día de Muertos, ¿no? Y bueno, la flor de cempasúchil es una flor de planta mejor conocida como tajete. Que es un clavel chino o clavelón de la India. Ay, clavel o clavelón. Entonces, para que vean que no es de México. Ajá. En México se llama flor de los muertos o cempasúchil, y su nombre científico viene de tagetz erecta, la palabra cempasúchil. Como tal, proviene del náhuatl y significa 20 flor o flor de 20 pétalos. ¿Qué es lo que significa? Es como la canción de Los Ángeles Azules, ¿no? De a final y principio de año te llevaré 20 rosas. Son 20 pétalos. 20 pétalos, muy bueno. Esta es utilizada en algunos estados de México como medicina tradicional. O sea, para que veas. Quizá. No, perdón. Para que veas que no nada más es, se ocupa para el Día de Muertos. Esta también se ocupa como una medicina tradicional, principalmente como remedio para enfermedades digestivas.
O sea, aquellos que están... Pero la venderán durante otra época del año. Bueno, no sé si... No se da. ¿Cómo le hacemos? Se da en esta época. Todos nos tenemos que enfermar ahorita. La digestión de fin de año. Muy bien. También se utiliza en algunos lugares para combatir enfermedades respiratorias y oculares. Varios estudios científicos confirman algunas propiedades medicinales para la miopía de la flor de cempasúchil como antibacteriana y antioxidante. Entonces, para la gente también que le gusta cuidarse, que le gusta tener esa parte. Ah, entonces ya nos usamos mascarilla de aguacate, ya con mi flor de cempasúchil. Con la flor de cempasúchil. Muy bien, untada. Para que vean, porque luego dicen, ¿qué le hacemos a la flor después de...? Buena pregunta. ¿Qué le hacemos con flor de muerto, pues también. Bueno, ajá, porque luego dicen, bueno, ¿qué hacemos con la flor de cempasúchil, no? Por lo regular se lo llevan a los panteones y, o los tiran en algunos casos. Se marchita por el olvido. Sin embargo, esta flor no nada más es para adorno de ofrenda. Es que realmente se ocupa para adornar nada se más, se ocupa ¿verdad? Para... Pero, sí. Bueno, ya tienen otro dato uso. Más. Lo ocupan para enfermedades digestivas, se hace un tecito de la flor de cempasúchil. Ah, está bueno, y con ¿eh? Eso. Pero, o antioxidante. Dices, pero consejo que te dé la indigestión en épocas navideñas, porque ya no vas a guardar hasta el día del niño. En la época de... ¿A poco el día de las madres puedes echar tu pozole y te va a dar indigestión? Sí, vas a guardar la flor de cempasúchil. Nada más se puede curar en esas fechas el dolor digestivo. ¿Cuánto tiene de vigencia un mes? Está aquí en los cuidados que tengan. Ah, muy bien. Bueno... también estaba yo hablando sobre el significado de los escalones, ajá, ¿no? De los porque altares. A veces vemos las ofrendas que vienen de en forma escalonada, sí las tienen, pero sí. No sabemos el significado o qué significa cada escalón. A veces pensamos que es para que se vea bonito, ¿no? Ajá, o como no cabe todo, pues le hacemos escalones. Un escaloncito para que se vea mejor. No, sin embargo, sí tiene también un significado. El escalón, el primer escalón, se coloca la imagen del santo al cual es devoto la persona que fue difunta. Es donde se pone, ¿no? Como la persona, como el santo cuidador de este difunto. Uh-huh. En el escalón 2 se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él, el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar encontrarse en el mundo terrenal. Esa es una parte también muy importante de lo que significa el segundo escalón. Las velas de Macario. El tercer escalón, se coloca la sal que simboliza purificación del espíritu para los niños del purgatorio. Que es lo que estamos hablando de lo que se celebra el día de hoy, ¿no? Uh-huh. En el escalón 4, el personaje principal es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos, el pan, que ofrece como alimento a las almas que ahí transitan, ¿no? Ahí se pone lo que viene siendo ya la parte de la comida, el pan y esa parte. En el escalón 5... Tu molito, que tanto te encanta. Ese viene en el escalón 5. Ah, muy bien. Se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. Era lo que decíamos. Pero todo el mundo pone mandarinas y si no te gustaba... Exactamente. Aquí es lo que se tiene que hacer. Es preguntarle, sacar su cuija y preguntarle al difunto... No, digo, si conocías a... ¿De dónde? ¿Qué fruta le gustaba? Si conocías al finado... Estamos hablando que sabes que le gusta también, como tú dices, no le vamos a poner caña cuando a lo mejor no le gustaba el difunto. Se vuelve a morir, ¿no? Como decían en el Face, así me dijeron a mí. Entonces, sí tiene que ser esas partes, como bien lo habíamos dicho al principio, que le gusta el difunto, que era de su agrado y que consumía seguido. Oye, Henry, ¿y en qué escalón van las máscaras? El de la máscara. En el escalón 6 se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y las cuales se les recuerda por medio del altar. Ponemos a Henry y a Luis Miguel. Y tenemos muchos, por ejemplo, hay muchos de los casos que luego ponemos la foto hasta arriba. Cierto. Y no, este va en el escalón número 6, donde van las fotos de a quién se le va dedicada esta ofrenda. Uh-huh. Y en la parte, en el primer escalón, como dijimos, es el santo que él era devoto y que va a ser su cuidador o protector durante esta trayectoria del Día de Muertos. Y en el escalón número 7 se coloca una cruz. Pues ¿cuántos son? Son 7 escalones. Vamos a necesitar el elevador para poner esa ofrenda. Y en el escalón número 7 se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote o la lima. Ya no estás albureando. Tejocote o la lima. Pero son esas partes, ¿no? De la parte de las semillas, todo eso también, como tributo a los difuntos. Era lo que te decía, ¿no? Ya... Es una mezcla entre tradiciones, prehispánico, actual, ¿no? Desde la conquista de los españoles, porque estamos hablando ya de imágenes de santos, estamos hablando ya, en esa parte también metemos semilla, alimentos, entonces ya viene esta combinación en todo un poco, sin embargo también hay que ver. ¿Crees que sea posible que alguien ponga en su ofrenda, ahorita que dijiste en el primer escalón, que pongan al luchador santo el enmascarado de plata?
Es que los mexicanos somos una cosa bárbara. Bueno, pero ya... Pero imagínate que ponga ahí cosa seria, cosa formal y pongan al santo. Es el santo al que es devoto, ¿no? Pues a lo mejor, pues puede si ser, era luchador, ¿no? Puede ser, pues ¿por puede qué ser, no? ¿No? Acuérdense que todo es va dependiendo del difunto, ¿no? Entonces, y de sus visiones. Sí, porque si no era católico... Es lo que te digo, zapato, y si era, ¿no?, luchador, como tú dices, no quiero ni a San Judita hasta de... No, quiero al santo, el enmascarado de plata, ¿no? Así es. Y bueno, otra de las cosas que nosotros llegamos a poner mucho en esas ofrendas son las velas. Sí. ¿No? Y bueno, ¿por qué ponemos la vela? Y a veces con vasito. Y a veces con vasito. Bueno, la vela significa la luz de fe y la flama de guía para el alma visitante que encuentra el camino y pueden colocar, y se puede colocar en forma de cruz en cada punto cardinal, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Ya lo dijo Café Tacuba. Y esto es la guía para que el alma pueda llegar y también se pueda retirar sin ningún problema en la trayectoria que tiene durante estos días de tradición del Día de Muertos. La otra cosa, bueno, las flores amarillas, ¿no? Que la flor de cempasúchil, ya vimos el significado. Uh-huh. Ahora, ¿por qué lo ponemos? Bueno, esto ¿y por qué de adorno, nada más, qué, como no, dices? ¿Por qué no nada más de adorno? Bueno, simbolizan la tierra, al igual que las velas, también sirven de guía y son las más usuales. Son las de cempasúchil, uh-huh, por este aroma tan fuerte que tiene, tan fresco, tan cálida, tan, ¿no?, natural. Tan natural. Las calaveras de azúcar, que también las ponemos. Y las de chocolate, ¿qué onda? Las de chocolate, pues representan la presencia de la muerte. Tres de ellas en la parte baja del altar representan la Santísima Trinidad. Uh-huh. Sin embargo, hay que recordar que las calaveras de azúcar o las calaveras de chocolate no son meramente de México. Chumba, laca, chumba, laca, chumba, chumba. ¿Sale? Y bueno, esa es una de las partes de las que nosotros tenemos. Oye, la pregunta que le hago esta noche, ¿a qué calaveras se refiere Henry? ¿A las de Cristóbal Colón o a cuáles? O sea, que nos explique Henry. La niña, la Pita y la Santa María van ahí en la ofrenda, ¿no? Esas no eran calaveras, eran, ¿no?, carabelas. Sí, mira, por eso queríamos saber, pues yo tenía esa duda. Y ya para finalizar con este cierre de los significados y también de qué es lo que, de la representación de cada uno, el famoso pan. La famosa hojaldra. La hojaldra, que todos nos dicen así, ¿verdad? Esta hojaldra. Que no seamos hojaldra. Estas bolitas que se tienen en la parte de arriba, ajá, es lo que hace la representación de los huesos de los difuntos. Por eso tienen esa parte de bolitas y esas líneas sobresalientes de este pan. ¿Qué es lo que representa? Esa no me la sabía, para que veas. Se me aprende algo nuevo, papi. Así es. Pues bueno, eso fue Territorio Cero, como siempre, fue un placer. Ya nos oscureció por el cambio de horario, miren, sí estamos en vivo. Y bueno, como siempre, es un placer agradecer a toda la gente que nos siguió a través de Hoy Contraparte por Facebook, también por la página contraparte.mx, a Beto Cue, que siempre nos ha estado apoyando aquí en la producción, Carlos Lalo, que también Carlos se acaba de integrar con nosotros, agradecer también a Fabián Gómez por prestarnos esas instalaciones. El piloto del avión. El piloto. Tú la misma. Por formar parte de este avión desde de niño, contraparte. Desde siempre. Lo más importante, también agradecer al Cachorro Cachorrón, que es el socio de este corporativo. Al Cachorro Cachorrón. Nos ha abierto las puertas para seguir transmitiendo, como todos lunes, miércoles y viernes, Territorio Cero, a través de aquí, Hoy Contraparte y Contraparte.mx. Por este día fue todo. Por mi parte ha sido todo. Hasta aquí mi reporte. Hasta luego. Pero bueno, eso ha sido todo. Nosotros nos vemos este miércoles en punto de las 5 de la tarde. Ricardo, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a ti, Henry. En este programa. Mi nombre es Henry Sánchez. Esto fue Territorio Cero. Hasta la próxima.